Pasan los días y lloran.
y con el, uno de los grandes solistas de la música hispanoamericana, como es el Pancho Zemper. Pues nosotros grabamos aquí hace dos años en Jaén, cuando tuvimos con nosotros este disco, a mucha honra diremos que compartimos escenario con los más grandes, como he dicho. Un honor para nosotros, hoy lo presentamos aquí esta noche. Casi todas las canciones de esta primera parte van dedicadas a los maestros. Así que pues hemos comenzado con una gran canción como es hoy, que da alegría dentro de todas las dificultades que tenemos, y después con los grandes boleros, como es quizás. Vamos a continuar con otra de las grandes canciones, otro de los grandes boleros también de la historia, ¿no? Que siempre nosotros en estos 13 años siempre lo decimos, ¿no? Hay que ser felices. En el disco cantamos esta canción con Pancho Céspedes, uno de los grandes boleros de Álvaro Carrillo, ¡Sabor a mí! Por el atrevimiento de cantar a estos valerazos, que
que tan magistralmente llevan años interpretando, por lo que dudo que podamos hacerlo también, porque está claro que para el grupo Charanda el haber compartido escenarios y poder cantar estas maravillosas canciones es una gran historia de amor. Pero cuando trajimos a los tres reyes, decidimos hacer
primero algunos ensayos, el día de antes, los días previos al concierto, preparando alguna de estas canciones que compartimos el escenario con ella en el festival, pues la verdad que para nosotros fue fantástico, ¿no? Nos enseñaron esta versión del vagabundo de los Panchos, pero interpretada por los Tres Reyes, y aquí esta noche se la vamos a dedicar. Thank you.
Uno de los grandes boleros rancheras de la historia de la música mexicana, que también tuvo la suerte de compartir el escenario en su momento con Tamara, y esa es su festival de bolero, que ella popularizó tanto como ella. Así que, sí, nos deja. Yo le animo a que, si quieren llevar un maravilloso recuerdo hoy
al final del concierto poder adquirir toda nuestra discografía. Vamos por tres, ahora cuando seamos tan famosos como otros, ya tendremos que hacer esto. Y hoy tenéis un problema, sabemos todos vuestros nombres. Os tenemos completamente fichados. No sé qué hacer. Hombre, yo, con todo lo que viene ahora, los Reyes tienen muchos problemas. Pues yo soy de pedirse a los Reyes hoy y seguramente se portarán bien. Escribí la carta esta noche que habrá, Vamos a continuar con otro de los grandes boleros, de toda la vida. ¿Quién lo ha escuchado esas maracas tan impresionantes de Antonio Machín? Con ese Dos Gardenias, que me van a permitir que se lo dediquemos a nuestras familias que nos siguen, y les pido un fuerte aplauso para ellas. Sin ellos, no podemos permitir.
Continuamos con otra de las canciones que nos enseñaron, porque esta nos enseñaron los tres reyes que tuvimos, la verdad que fue unos días fabulosos ensayando con ellos. Y la verdad que escribir esta canción nos pareció. Pero bueno, vamos a contarle una historia ahora cuando tenemos que. A ver si nos ayuda otra vez. Ja Carandosa. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa.
Thank you.
Cristo sanando son margariteños, a los pescadores en
conozco, que son mi empeño, que los caminantes son margariteros. Tenemos recogida en ese gran disco Charanda Canto a la Vida. Hemos comenzado con dos villancicos venezolanos, Parranda y Aguinaldo Margariteño, dos villancicos populares, muy conocidos en aquellas tierras. Vamos a continuar con un villancico mexicano que nos acompañará con esa trompeta maravillosa, un villancico muy típico de México, que se llama Zumba que Zumba. Navidad y Año Nuevo,
que estrenaron en el año 1966 Los Panchos con Teddy Gourmet en Nueva York. Ay, niñito de Belén.
todos por ti también. Ay, niñito de Belén, ruega por todos por ti. Ese corito de ángeles. Thank you.
Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar.
si me ven. Gracias, si me por todo. Por el camino de Belén. Si me ven, si me ven. Por el camino de Belén. Si me ven, si me ven. Por el camino de Belén. Si me ven, si me ven. Por el camino de Belén. Gracias. Bueno, salen corriendo hacia sus casas, no lo sé. Muchísimas gracias. Por la reversa de la vida, estará feliz. Estaba la reversa de la vida. Gracias.